mayor rentabilidad, pero solamente con coches. Bueno, esto me voy a poner un punto, porque antes ustedes hablaban mucho también del canon. Bueno, ¿cómo va a ser ese canon? ¿Cómo se va a gestionar, Ramón Veloso? Bueno, antes también quería falar un poquinho do que decía Manolo, non? De dos estudios, de que o papel pode aguantar moitísimas máis cousas. Non? Sí, efectivamente, as alegacións están feitas, a resolución das alegacións están feitas por técnicos competentes neste aspecto. Hai que tener en conta do que están falando de traballadores e todo en o radio de acción, chamémosle, do que vai coller este parking, do radio de actuación, pero sin máis, porque son análisis feitos, non hai outra cosa máis. Segundo aspecto, o Concello evidentemente decidiu non utilizar a plaza para facer un centro comercial, o mismo que decidiu na Plaza de España non facer un edificio. Que eu penso que as plazas públicas son para iso, no seu suelo, poñer os servizos que se necesitan, en este caso, nos tempos modernos, pois necesitamos para plazas de aparcamento, pero quen queira facer centros comerciais ou que queira facer edificios, creo que hai solares suficientes na cidade para facelos, e non romper este aspecto. Ademais, cando o propio centro comercial e o propio centro comercial aberto da Madalena, que é o que hai que potenciar e o parking ten que potenciálo. Eso é basicamente o que eu quero dicir. E con respecto ao número de plazas, non é demorar, Manolo, de verdad. O proceso é longo e se pode parar políticamente en calquer momento. O plan de viabilidade é este primer paso, hai que facer os costes, sea definitivos, en ese anteproxecto constructivo, para ver se as 400 plazas collen. Que a mí me gustaría que colleran esas 400 plazas. Eu estou convencido de que probablemente sí collan, pero ten que dar precisamente ese anteproxecto constructivo. E non é demorar nada, porque se nos mentimos, ou se nos non cumplimos o que nos decimos, un anteproxecto constructivo se para todo, porque necesita os votos do Pleno. É dicir, non estamos a facer outra cosa. É dicir, isto é a diálogo moito máis. É dicir, ahora hai que darle para diante este plan de viabilidade con estes mínimos que se están a facer, e no anteproxecto constructivo o goberno se ten que comprometer ao que está dicindo, estimar parcialmente esas alegacións, no sentido de que anteproxecto constructivo o analice, en ese momento se pode parar perfectamente, pero non hai por que paralo ahora. Se non cumprimos o que decimos, nese anteproxecto constructivo se nos pode botar en cara políticamente todo o que sea necesario, pero o paso seguinte, eu penso que hai que dar para facerse os análises de costes que hai que facer nese aspecto. E bueno, xa retomando o do canon, o canon é o que establece aí. Di unha renta anticipada mínima de 405.000 euros. O Partido Popular pide que este posto unha cantidade mínima de 1,5 millóns de euros. Como ben decía Manolo, antes estaba pensado con un centro comercial e probablemente pois poderá soportar todos estes aspectos. Que pode ser máis cantidade? Estou convencido que sí. Pero estes son mínimos, xa estou dicindo, son os mínimos dos que partes para a rentabilidade e despois a licitación. Despois os licitantes xa dirán se pon máis. Nese estudio amplo de mercado que se fixo, non vou nombrar aquí as empresas, porque casi sería fácil xa propaganda todas elas, pero sí o conocemos dentro da Comisión de Facenda, con quen fixo análisis de mercado tamén a IDON, que se encargou, pois había quen ofrecía xa 800.000 euros, e había quen ofrecía pois 1 millón de euros, e había quen ofrecía nada, porque dicía que non lle entraban esas cifras. E a media pois se fixo por nesas cifras, 400.000 euros, que é o que o mercado pode soportar mínimamente, pero seguro que hai licitantes que poñan 800.000, pode ser que hasta 1 millón de euros, depende das condicións económicas en cada momento. Agora mesmo non son boas, porque os costes financieros, pois, ainda que parece que son moi baixos, que isto non sabe, que para pedir un crédito, os costes, primeiro, hai que poñer pajarita para que cho den, e despois, os costes son bastante elevados. Esa é a realidade das cousas. É dicir, os momentos, ademais, non son os máis adecuados. Isto é unha concesión a 40 anos, evidentemente, as cousas vai cambiar, hai que pensar nese futuro, e ten que pensar nese futuro, pero eu creo que esa renta anticipada pode ser a que verdadeiramente os licitantes poñen en riba da mesa, vai ser máis alta que esos 400 e pico mil de euros, non sei se chegará a 1,5 millóns, pero é o mínimo que garante de que haxa licitantes que fagan o parking. Esas son as cousas. Non sempre falamos de mínimos. Depois o mercado que nos vai decir canto realmente vai poñer. Do que nos poñamos de mínimos, dai non se pode baixar. E se pasa algo, non seremos responsables desas cifras. E, pois, o canon se pode establecer variable, fixo, ten súas ventaxas e súas ventaxas. Variable me refiro a un porcentaxe sobre beneficios, a un porcentaxe sobre facturación. O fixo ten a ventaxa
de que o recibe todos os anos o Concello, é máis cómodo, é máis fácil de xestionar, é mellor pasar que os municipais. Que estamos seguros de que pode ser de 30, 40 mil euros, segurísimo, pero vamos poñer uns mínimos razonables a partir dos que podamos empezar a andar. Bueno, vamos a llegar cerca, estamos cerca del final, pero antes quiero dejarles contestar sobre el canon, brevemente, por favor, a los dos. Sí, sobre el canon. Bueno, lo único, yo no he defendido un centro comercial en la plaza. Comenté en un argumentario que es más fácil financiarlo porque hay más ingresos, como no, en una forma. El Partido Popular apoyará una plaza sin centro comercial, que no quede ninguna duda. Ese no es el argumento. Los argumentos son los que hemos dicho en alegaciones. Número de plazas, número de residentes y el canon, que es lo que voy a contestar ahora. El canon se establece en 400.000 euros. Bien, más un porcentaje, el 2%, en función de los ingresos y beneficios que tenga, pero que se estudie en el cálculo, que son cerca de 19 años y sin ingresos, sin beneficios, con lo cual es lo mismo 19 años, cero, el 2% de cero, cero. Es decir, son 40.000 euros. 40 años son 480 meses. Hacemos una simple regla de 3 y da una renta de 833,33 euros mes. De ahora ya es una miseria, con respeto. Dentro de 40 años, ya 833 euros, ya nuestros nietos, yo creo que ni pipas van a comprar. Quiero decir con esto que creemos que es un canon, primero, anticipado, con lo cual no nos va a permitir tener ingresos regulares en los próximos años y va a hipotecar ingresos económicos de otras corporaciones. Si no, vamos a estar ninguno de nosotros. Y habrá pasado el PP y el PSOE 40 veces en estos 40 años. Es un tema de que no tendremos más ingresos. Pero nosotros creemos que se puede exigir más. Y hemos hecho alegación de 1,5 millones con canon anticipado más 50.000 euros anuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la experiencia que tenemos del anterior mandato, que era diferente porque había lo del centro comercial, pero había que pagar también 2,7 millones para recuperar la concesión, cosa que ahora ya está libre porque el ayuntamiento los ha recuperado, creemos sinceramente que se puede aumentar el canon. Y además esto me recuerda mucho a lo que pasó con el Spar Ramón con Plaza de España, y perdona que lo insista, estabais inamovibles con los 3.000 y el alcalde echándonos a la oposición a los lobos, reuniéndose con los vecinos, es que quema la oposición, que no me aprueba nada, 3.000, 3.000, y al final llegáis en el último pleno, último minuto, en un receso, enésimo receso, con Yolanda Díaz y con Izquierda Unida, y de pronto se sube un canon de 3.000 a 40.000. ¿No ves cómo se podía? Yes, we can, no sabes, se podía. Pues aquí también, Ramón, se puede subir. Y creemos que los 40.000 euros son perfectamente superables. ¿Por qué vamos a dejar a la voluntad de las empresas licitadoras que ellos pongan las cantidades, pongamos un mínimo más alto nosotros? Y vuelvo a insistir, esto no es la Biblia, es un documento económico hecho por unos consultores, creo que aún así tiene errores, porque creo que el que he leído hace un rato es evidente, es decir que existen hasta, al fin no voy a repetirlo, bueno, pues puede haber otros errores. Creo sinceramente que se puede pedir un canon más alto para que redunda, y además no solo inicial, ¿eh? A mí me gusta más los canos, no los iniciales, sino los que son permanentes en los años, porque son ingresos de dinero que van a venir a los ayuntamientos de forma típica durante, pues mira, lo que recibamos por el SPA de Plaza España, lo que recibamos por esto, pues oye, te da unas cantidades mensuales o anuales que después los futuros gobernantes podrán hacer cosas para con fin público. Cristóbal, ¿ustedes lo del cano? Yo la verdad es que este es un negocio que desconozco. ¿Cómo funciona el tema del aparcamiento? No sé los márgenes que funcionan. Me imagino que debe ser buen negocio porque, bueno, abunda y hay empresas que se dedican. No me atrevo a decir si el canon es barato. A mí me gustaría que pagasen lo máximo que sea posible al ayuntamiento, ¿no? Porque redundará el beneficio de todos, ¿no? Cuanto más rico sea nuestro ayuntamiento, cuanto más dinero cobre, más servicios podrán prestarnos a todos los ciudadanos, ¿no? Las empresas privadas, pues bueno, siempre intentan ellos aumentar su margen de beneficio, ¿no? Intentan dar lo menos posible y recibir lo máximo. En este caso yo creo que estamos en el momento de la discusión, ¿no? Toca discutir el canon, qué canon queremos, qué tipo de plazas queremos, cómo queremos todo. Pero yo lo que les pediría, tanto a Manolo como a Ramón, es que se discuta ahora, ¿no? Que discutamos todo lo que haya que discutir y cuando acabe la discusión que tengamos un proyecto que sea de todos, ¿no? Que sea un proyecto y que a partir de ahí, porque este no va a ser un tema que se resuelva en esta legislatura, ¿no? Dentro de año y pico vendrá un gobierno nuevo, no sé de qué color será, pero va a ser el gobierno de los ferrolanos, seguro, ¿no? Y que asuma el mismo proyecto, ¿no? Que no venga un gobierno y cambie el proyecto y volvamos a empezar como se empezó, ¿no? Que tengamos entre todos, que se discuta ahora, que estamos en el momento de discutir, que estudiemos las alegaciones, que aprobemos lo que sea, lo que el pleno considere, lo que sea, yo creo que son. Casi todas las alegaciones se plantearon con una postura positiva. Sí, creo que no hay, quitando una que pedía que se necesitase todo, que no existiese nada, ¿no? Que ya quedó rechazada. Creo que el resto eran alegaciones constructivas.